Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo unboxing. Hoy os traigo otra panda de cómics, ¿vale? Ya sabéis que el otro día hice un unboxing, así que hoy traigo otro. En este caso son cómics en castellano, ¿vale? He podido encontrar en castellano, aunque uno de ellos quiero comprar la colección completa, pero el cuarto volumen todavía no está en castellano. Y me gusta más en castellano, lo primero porque está en castellano, y lo segundo porque tiene tapa dura, ¿vale? No, me gusta mucho más la tapa dura que la tapa blanda, ¿vale? Así que vamos a empezar por este, que es el que quiero tener toda la colección poquito a poco, ¿vale? Que es The Magic Order, ¿vale? Es, digamos, por decirlo así, por resumir, ¿vale? Los que conozcáis esto tampoco os enfadéis, pero es por resumir, ¿vale? Es una especie de Harry Potter, ¿vale? Porque nos entendamos los que tal, ¿vale? Es una especie de Harry Potter con magos y demás, ¿vale? Entonces, los que os guste ese rollito, ¿vale? Es un cómic súper, súper, súper divertido, ¿vale? Os gustará un montón. Pero no solo que os gustará el cómic, sino que es que está el primer tomo, el primer libro, está hecho por Olivier Coipel, uno de mis dibujantes favoritos. Joder, ¿qué tengo hoy? Perdóname, estoy mal, ¿eh? Tengo un chip ahí, se me ha cruzado el cable. Olivier Coipel, ¿vale? Y escrito por Marc Millar, que conoceréis, supongo, muchos Marc Millar, porque ha hecho un montón de cómics súper divertidos, súper ágiles, súper, digamos, muy, muy entretenidos, palomiteros, ¿no? Lo que llamamos palomiteros, ¿no? Entonces, para mí, Olivier es uno de mis dibujantes favoritos y es que sus cómics me vuelven loco, ¿vale? Este libro 1 está hecho por él, o sea, dibujado por él. Fijaros qué dibujo brutal. Fijaros, uy, eso, a ver si me van a cerrar aquí por ese dibujo el canal. Es increíble, de verdad. Y en la pantalla no estaréis apreciando todo los detalles que tiene. Increíble, Olivier Coipel. Me gusta muchísimo, muchísimo su entintado. Fijaros. ¡Buah! Es brutal. ¿Vale? Lo estáis viendo un poquito, ¿no? Increíble, ¿vale? Así que nada, en cuanto esté el cuarto tomo, seguramente me compraré el segundo y el tercero también, que ya los he leído, pero me lo compraré. Así que nada, es... Mira, mira, fijaros. Es que cómo me gusta su dibujo. Es que es increíble. Es increíble, de verdad. Ya veis, 18 euritos. Me parece que me costó un poquito menos. A mí 16 y algo me parece que me costó. Así que, ya veis, casi por 15 euritos tenéis este pedazo tomito muy, muy, muy guay, ¿vale? Y nada, con tapa dura y todo, ¿vale? Pasamos a otra colección que quiero hacer. En su día estuve leyendo esta colección y me quedé allá por la grapa 60 y pico, me parece que me quedé, ¿vale? Pasé a otro cómic sin querer. Bueno, de hecho, tengo ahí otros que los he dejado también a mitades, tengo que terminarlos. Pasé a otro cómic y lo dejé ahí apartado, así que lo he vuelto a empezar con la excusa de la serie, lo he vuelto a empezar de cero y quiero terminarlo esta vez sí, porque hay 144 grapas, dividido en, bueno, depende de la colección, pero dividido en 8 y 12 volúmenes. Yo he cogido el de 12 porque es un poquito más pequeño, un poco más manejable, ¿vale? Y aquí tenemos el tercer tomo, ¿vale? Ya veis, de Invencible. Brutal, ¿vale? Lo estoy volviendo a leer y es increíble. Es increíble, me jode mucho porque hay muchas cosas que la serie ha cambiado, todo por correcciones, ya sabéis, un poco, ¿no? Políticas, digamos. Pero el cómic original es parecido al de la serie, pero algunos acontecimientos suceden en puntos distintos, ¿vale? O sea, hay cosas que pasan en puntos distintos y luego personajes que cambian, digamos, bueno, da igual, no quiero meterme en polémicas, ¿vale? Pero digamos que hay algunos cambios respecto a la serie y os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. He cogido el tercero ahora porque el 1 y el 2 ya lo estaba leyendo, ¿vale? Aunque compraré el 1 y el 2, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo estaba en el tercero. He terminado ahora mismo el tercero de nuevo y ahora estoy ya con el cuarto. Entonces, pues bueno, el dibujo me encanta, ya veis. Súper, súper... a ver, siempre me refiero a que no está cargado, ¿vale? No hay entintados cargados ni nada. A mí me gustan mucho los entintados cargados, ¿eh? Pero es un tipo de dibujo muy ligero, ¿vale? Muy ligero, que te entra muy rápido, ¿vale? Y de verdad, la historia me gusta muchísimo. Ya, bueno, los que hayáis visto un poco la serie sabéis por dónde va un poco la cosa. Pero ya veis un poquito, ¿vale?
De hecho, aquí, esta parte, que ya... esto todavía no ha ocurrido en la serie, así que... mini spoiler, ¿vale? Nada, pues eso, que es un cómic súper ágil, cuesta 30 pavos cada... Bueno, a mí 27, 28 me costó, ¿vale? Pero 30 pavos hacer... Por ahí, unos 30 pavos cada tomo. Son 12 en esta colección, hay otro de 8 tomos, pero era muy grande y... Prefiero manejarme con estos más pequeños. Y me gusta mucho cómo se ve aquí en el costado. Me gusta muchísimo. Así que bueno, haré también la colección poco a poco de esta. Y vámonos a un super tomo ahí de cómics de X-Men, ¿vale? Uno de los cómics que me hizo engancharme ya por completo a los X-Men. Empecé a leer hace unos años poco a poco los X-Men. Porque, bueno, yo de pequeño leía pues Nathan Never, leía Batman, leía Spider-Man, Spawn, leía pues esos cómics, ¿no? Me centraba mucho en esos cómics. Pero cuando ya fui haciéndome un poco mayor, digamos, en la adolescencia, ya entré en algunos otros cómics un poco más profundos, porque me gustaba un poco más la profundidad de sus historias, tipo La Cosa del Pantano y temas así. Pero luego, ya en mi etapa ya más actual, digamos, pues he vuelto a redescubrir otros superhéroes que tampoco los había leído mucho, pero ahora me encantan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, héroes como Superman a mí nunca me ha llamado demasiado, me ha parecido como un personaje muy plano, ¿vale? Ya sé que es típico, pero desde, por ejemplo, Henry Cavill, para mí Superman, digamos, es otra cosa, ¿vale? Porque para mí el Superman... A ver, bueno... sobre todo el precrisis, ¿no? El Superman es como un poco plano, ¿vale? Siempre me ha parecido un poco plano y nunca me ha dado como por entrar. He leído cosas, pero tampoco mucho, y nunca me ha dado por entrar, ¿no? Pues cuando Henry Cavill, digamos, asumió el papel de Superman y Zack Snyder le dio esa profundidad al personaje, ¿no? Esos debates morales, esas, como tratarle como un alienígena, ¿no? Como un poco ese toque de inmigrante, ¿no? Como la sociedad le veía como alguien que había venido desde fuera. Algunos estaban a favor, otros en contra, tal. O sea, me gustó, ¿no? Y a partir de ahí también empecé a leer un poco más Superman. Y aquí en X-Men me pasa un poco lo mismo. Empecé a leer un poco X-Men, me enganché por los dibujantes y tal, no sé qué. Y este cómic fue... fue un detonante para que me enganchase por completo, ¿vale? Y es el de House y Power of X, ¿vale? Está en inglés, fijaros, tomaco, ¿vale? Es increíble, un tomaco increíble. Ahora he visto justo cuando he pillado que me parece que lo van a editar en castellano, ¿vale? Supongo con tapa dura y me he cagado en todo, ¿vale? Así que... Pero bueno, tampoco no cuesta tan caro. Estos de tapa blanda, por ejemplo, este me costó sobre los 23 euros, me parece, ¿vale? 23 euros por esto, ¿sabes? Si estáis acostumbrados a leer en inglés, fijaros, o sea, es una burrada, ¿vale? Yo estoy un poco acostumbrado a leerlo en inglés, los cómics, ¿vale? Así que, bueno, prefiero en español porque entiendo mucho más, pero tampoco supone esto, ¿vale? Entonces, ya veis aquí. Pepe Larraz, como os dije la anterior vez, uno de mis dibujantes favoritos, el que me ha redescubierto, digamos, muchos héroes y demás. También está pendiente, ahora va a salir de Larraz, en marzo me parece que va a salir el de Big Game, ¿vale? Las grapas juntas, que tengo unas ganas de pillarlo, increíble, porque ya las grapas a mí ya no me gustan, ¿vale? Siempre los cojo, espero a cogerlos todos recopilados, ¿vale? Y Big Game tenía muchas ganas de leerlo, pero estaba esperando al completo y tengo unas ganas de pillarlo increíbles, ¿vale? Entonces, fijaros qué pasada, ¿vale? Es un tomo muy colorido, ¿vale? El colorista es... vamos a ver... bueno, es que hay un montón de cómics aquí, ¿vale? Pero... a ver, vamos a ver... R.B. Silva, claro. R.B. Silva es increíble también. O sea, es un rollo Pepe Larraz un poco, ¿vale? Es increíble el dibujante. Es el que dibuja el otro, el de Power of X, me parece que es, si no me equivoco, ¿vale? Aquí, espera un momentito... Pepe Larraz... Diseño, Joe Quesada, creativo. Vale, Inkers también, los entintadores, evidentemente son ellos dos también. Pero el colorista, ¿dónde está? Colorista, ¿dónde estás? Aquí está. Colorista David Curiel y Marte Gracia. Otra vez Marte Gracia, está por todas partes. Fijaros, Marte Gracia. Está por todas partes en los X-Men. O sea, fijaros. Pues nada, es un cómic súper, súper colorido, como veis aquí. Muy colorido, me encanta, me encanta. Además, esta página de aquí
me jode un poco, ¿vale? Ya veréis por qué un poco más adelante, ya os explicaré. Los que veáis este vídeo y dentro de un añito así hablemos de un tema, vais a ver por qué me jodió mucho estas páginas de aquí, ¿vale? Ya veréis por qué me jodieron mucho. Pero bueno, aquí tenemos un poquito el color, el dibujo, ¿vale? Brutal, o sea, es que increíble, de verdad. O sea, fijaros qué dinamismo, ¿vale? Increíble. Es que me encanta, este tío me encanta, ¿vale? Brutal. Y este me parece que es RB Silva. A ver, vamos a ver. Este es el de Power of X. Y este es RB Silva. Como veis, el entintado es un poquito distinto. El dibujo es un poco distinto. Mira, mira, fijaros qué guapo. Es que me vuelve loco. O sea, me vuelve loco las... Es increíble, fijaros. No utilizan trazos tan finos, sino que utilizan el mismo entintado, las sombras, para dar volumen, ¿no? Y eso me gusta un montón. Mira, qué pasada. Fijaros este lobezno, brutal, brutal, increíble, ¿vale? Entonces, nada, ya veis un poquito los cómics que os traigo. Este es en inglés, ¿vale? Os he dicho antes en castellano, pero este no, este es en inglés. Y nada, son cómics increíbles y os recomiendo a todos, ya por el dibujo os recomiendo, y también por la historia. Estos dos me gustaron mucho, ¿vale? La historia, el de Magic Order, hasta donde he leído, me ha gustado muchísimo. Invencible, hasta donde he leído, me encantó y me está volviendo a encantar hasta el punto que he leído. Así que son cómics que os recomiendo por completo. Ya veis este, si os estáis acostumbrados a leer en inglés, de verdad, este está súper barato, 24 euritos, 23 o algo así me costó. Y ya veis que son una tochada de páginas súper bien hechas todas ellas. Así que nada. Espero que os haya gustado un poquito esto y nada, nos vemos en un siguiente vídeo, ¿vale? Seguir dando like ahí a fuerte, comentadme, decidme si os habéis leído, si queréis alguno más que os traiga. Tengo ahí unos cuantos también que no he traído, bueno, ahí, he cogido aquí por aquí de la colección. Por ahí tengo el Battle Chaser también. Bueno, esto es una cosa... Espera un momento, espera. Mira, este tampoco lo he enseñado, pero bueno, ya que lo he mencionado, el Battle Chaser, ¿vale? Este supongo que todos conocéis porque es también uno de mis dibujantes favoritos. Yo en Madureira, ¿vale? Este tío es un crack, es un crack. Me acuerdo del dibujo suyo de los Ultimate de Marvel. ¡Buah! Increíble, o sea, absolutamente increíble. Fijaros, mira, qué burrada. Qué burrada, o sea, este tío... Increíble, ¿eh? Brutal, ¿vale? Entonces, totalmente recomendable también. Este también está por ahí. Este en Estados Unidos está a 25. Aquí se suele comprar un poquito más barato, ¿vale? Los de Estados Unidos, me refiero. Los de Estados Unidos. Y este tiene una tapa un poquito más dura, ¿vale? Que este está guay, ¿vale? Así que, bueno, sin más. Que tengo un montón de ahí. Por ahí tengo cómics que no he enseñado. Pero bueno, ya empezando, pues, por lo enseño. Así que nada. Nos vemos al siguiente, ¿vale? Seguid dando like, compartir y... Chao, chao.